Vale, ahora vamos a hacer el diafragmática e intercostal, alternadas. O sea, este. Este de aquí, no. Y después este. Vale, vale, vale. Después haremos el otro. Están concebidos para que sean más fáciles. Sí. Pero este se mantiene en una nota. Claro. Entonces, si fuera una nota tenida, quizás sería más fácil mantener la sincronización cordal. Pero ahora no puedes tener sincronización cordal porque no está. Están las cuerdas, no asimétricas, pero no están iguales. ¿Entiendes? No son iguales. Es como si el que toca la batería, la caja de la batería, te hubiera una baqueta gorda y una fina. No puede hacer. Descompensado completamente. Exactamente. Eso simplemente. ¿Eh? Pero si no te duele o no esto, no. Pues vale la pena seguir. ¿Eh? Vale. Cuando ataco mal, ya cuando continúo, ya es aquello. La misma cabeza hace que
La sincronización no sincronizas. Y ya, ya no la pillas. Vamos a hacerla esta con un poco más de inercia. Si la hacemos, te quedas por el camino, tienes la energía por el camino, no. Como sacándosela encima. Y una vez arrancado la cuerda vocal, arrancado la vibración, la vibración buena, hacer voz de pecho normal sería una barbaridad. Vamos a esperar. Es lo que yo considero, ¿eh? Para
masajeando esa zona, ¿eh? Porque esto en realidad es como un masaje. ¿Eso? Y es verdad. Es que a veces me veo que ataco mal. El primer día esto es imposible de hacer. Estaba bien hecho, lo que pasa es que la garganta, las cuerdas no responden. Pero después, medio tono, un tono bajo, funciona. Ooh.
también el cerebro lo aprende, ¿eh? Sí, es claro. Poner, es como poner en voz una canción. Claro. Mucho aire, y entonces cuando me tira, eso da mucho aire de cuello, además de luego cuando me notaba que me rascaba y me picaba. Sí, pero tienes que ir más con la idea de aquello de el ataque espontáneo. Ahora. Parece que metes la barriga. Hago esto. Haces. Llenas y haces. Haces esto, no. Y hay que. Se queda fuera. Se queda fuera. Venga. Claro, es que claro, si sigo entendiendo yo, claro. Si se meten, hay apoyo. O sea, hay quien considera que si el diafragma ha bajado, hay que subirlo. Diafragma, el pulmón ha llenado el diafragma, diafragma que estaba curvado ha bajado, pues hay que subirlo para cantar. Y en realidad no, el diafragma baja y nos apoyamos contra el diafragma y se produce la presión subglótica. ¿Ves? La fuerza contraria. Me apoyo sobre el diafragma, que sería esto, y se produce la fuerza, la presión debajo de las cuerdas vocales para cantar, ¿ves? Eso sería la presión, que sería esto. ¿Ves? La presión esa, ahí debajo de la cuerda vocal. ¿Eh? Me falta otra mano para hacer el sonido, ¿eh? Pero eso sería la idea. Vale. Eso es lo que es correcto. Entonces nos apoyamos sobre aquí. Vale, y eso es no dejar. O sea, hay que hacer sobre la barriga. Claro. Y no hay que dejar que la barriga se meta. Vale, vale. Si se mete ya no hay apoyo. ¿Eh? Otra vez, ¿eh? Venga. Que eso está bien ahora. Sobre todo, ponerse la mano aquí y no dejar que esto se meta al soplar. A ver, no te digo, pero esto, claro, es que... O sea, ponme la mano y verás. Si ahora dejo que se meta, que es lo lógico, primero hincho. Se mete, eso no es apoyar, no puede llegar a nada. Eso, vale.
pero tú preocúpate de esto. El aire ya se irá alojando, para respirar ya se irá alojando el deseo. Hasta un poco aquí tampoco pasa nada. Pero lo importante es que al soplar no se meta la barriga. Que eso es lo que debes hacer cantando. Ahora, ¿ves? El aire se va un poquito para arriba, un poquito para los lados. Eso es. Vale, no hemos de grabar un ejercicio nuevo, ¿no? No. No, sí, no. Vamos a ver el calendario. Notas que hay un movimiento de rebote. Entonces, sí. Y en la siguiente nota ese movimiento se aprovecha. Si haces U, la laringe baja y se estiran las cuerdas. Es cuando tengo problemas. Si haces una U, que no es una U, que es una O, la laringe sube. Y las cuerdas se aflojan. Y entonces rasca. Si haces una buena U, la laringe baja. Enhorabuena, Gracias a ustedes, el maestro. Vale, es que es la inercia que usé de Amazon. Esta no lo hemos hecho. No lo hemos hecho, no, pero es la misma inercia que... Los ejercicios también hay que ponerlos en voz como las canciones, ¿sabes? Vamos a hacer un momentito otra vez. Con esa misma inercia vamos a hacer. Sacándose la inercia. Ah, vale.
sobra. Siempre la baja, tío. Vamos a ver si podemos hacer kakekikoku, aunque no sea muy alto. Kakekikoku. Kakekikoku. Es que la primera es falla. Es ka-ka. Es ka-ka. Es que así se me... Me claro. Quedó. Sí, es como el ataque del trompetista, que tiene que ser... Ka-ka. Tenías un poco más seco. Tienes que preparar, la glotis se cierra, las cuerdas se cierran. Ajá. Y al pronunciar la K, ¡pam! Cierro. Hay una explosión. Kakekikoku. 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 No, intenta relajarte. No.
No, 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 no. Muy bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Muy bien. Entonces, un día como hoy, que después de la actuación de ayer y todo esto, yo ahora el ligado no lo haría enseguida. Haría los picados. Vamos a hacer ellos, eso es lo... Entonces ahora... No, 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 un poquito me desahogo. No, piensas que ya es muy, como si dijésemos que es muy agudo, que tienes que hacer, que poner mucha carne en el asador. No. Normal, como si fuera hablado. No, no. Hacia arriba vale. Sí, pero vale, al principio lo que quieres dar demasiada potencia vale. Y tú tienes una voz de tenor y entonces la voz de tenor ahí abajo no requiere tanta potencia. Si fueras barítono, sí. No, 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 no. No. Mejor. No. 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 Fatal. ¿Qué pasa aquí? No. No. Ahora. No. Arriba. No. No. Siente que se escapa el punto que tienes cogido, pero si en los ejercicios, si te atreves a abrirla delante de un espejo, luego encontrarás cosas mejores. Llega un momento que no se escapa. Yeah. Y con la boca... Caminaré per les cares del port, faré parada i contar les tavernes, mirar la vida i armar de valor, veure plegats per unir de les penes, i aquest dia quan el faci fos, veurem la vida d'una altra manera, mirar la vida i armar de valor, si no la pena també serà meva, i camina, armar de valor, que vagi bé i que hi hagi sol, ai mira quines coses té el destí, la vida se te porta lluny de mi, ai la vida, marca de valor, que vagi bé i que hi hagi sol. Et penses que és de rei fins que un bon dia, t'adones que m'ha fet tot és mentira, mentira.
piensa que había una escuela árabe que quedó en Andalucía, una escuela árabe de 700 años. Ahí en los libros de canto hay, no puedo decir el nombre, de un árabe que tuvo una escuela importantísima en Granada, que era un profesor de canto y cantante árabe muy importante. Y dejó la escuela allá. Claro. ¿Entiendes? La música árabe y la música andaluza se parece un poco, ¿no? Joder, Andalucía, sí, todo es una historia. Y esa. Todo eso, ¿no? Y entonces, pues, justamente los gitanos llegaron después, ya estaba instaurada la técnica de los árabes, ¿sabes? Después se fundió. Sí, 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 sí. Y todos estos van haciendo así. Lo que pasa es que, claro, cuando ha empezado Camarón y todos esos a cantar de esta otra manera, otra técnica diferente, entonces, ya se ha cascado la... Pero cuando se cantaba como Angelillo y como mi padre, sí, cantaba, sí, la Olimpia, Marchena, todos aquellos, sí. La voz estaba colocada, se estudiaba canto. ¿Sí? Tras de los dientes. Los tazos sin la vida prenda compañía. Miran al sol desde la finestra compañía. Los mostazos escriben poemas de amor. Sura carre calta ni valor. No pensis mai que no te surtida compañía. Per una dona que tu no t'estima, company. No busquis mai en els perfums dels llençols un rastre feble del seu amor. Camina. A la curva del Morrot, cap a mig camí del port, o Montjuïc i a Prades foren de terra i guanyat el mar. Deixarem... No entiendo nada. Vale. Si lo entiendo, la voz estará colocada. Vale? Vale. A la curva del Morrot, cap a mig camí del port, o Montjuïc i a Prades foren de terra i guanyat el mar. Deixarem el món i tanta, passejant un costat nou. Distància des del cel i des del mar, té una veu desafinada, amb un lloc de singular. Cantarem la rumba blanca, que de temps ha anat cercant. Cantarem la rumba blanca, que de temps ha anat cercant. Ara veiem que estàs entrant. Aquí, dona. Cantarem... Aquí, a veure. Són fars, són fars. Pues no llegam. Nada, si no se entiende nada, es que las consonantes no están. Claro. Y entonces la gente no puede entenderlo. Sí, que y eso te está perjudicando la garganta. ¿Qué haces ahora? A la curva del Morrot, cap a mig camí del port, o Montjuïc cap a per fora en el terreny guanyat a mar. Deixarem el món intacte, passejant un costum nou, amb l'ànima adormida i en el llit del més profund. Mi padre siempre decía, la pronunciación, bueno, no lo dice, se lo dice el maestro. Sí, sí. La pronunciación es la base de la colocación, eso mucha gente lo dice. Y Alfredo Kraus también, y es... Si pronuncias bien, la voz se coloca. Perfecto, carita. Las muchachas de mi barrio me dicen a mi pasar que estás en una rumita, oye, que queremos vacilar. Tú tienes esa la vela, se te nota el caminar con ese rumbero. Vinieron todos a verte cantar. Vinieron, señores, me quise llevar. Vinieron.
torrones. Dilo todo, dilo todo. Del barrio quieren echarme. ¿Por qué? Y yo le digo, oye, Cuchi, yo no me meto con nadie, tengo yo cositas buenas. ¿Para qué quieres ser feliz? Es que quiere vacilarlo, Cuchi, que vaya conmigo aquí. Vinieron todos a verte cantar.